Me gustaría que pedirte si puedes presentarte, decir tu nombre y a qué te dedicas, qué vínculo tienes con la UNED y con el, y con el tema que vamos a tratar del duelo perinatal. Vale. Bueno, pues yo me llamo Carolina. Eh, mi inicio con la maternidad pues no fue del todo fácil porque empezó con, con la muerte de mi primera hija que falleció pues con poquitos días después de nacer. Y a partir de ahí, pues yo vi que tenía poco o ningún recurso para afrontar esa muerte que fue tan, tan dolorosa para mí, ¿no? Eh, a partir de ahí, pues yo eh, sentí mucha motivación para, para ayudar a otras personas que estuvieran pasando por una situación eh, parecida a la mía. Y bueno, una de las cosas que hice fue empezar a estudiar psicología en la UNED. Y bueno, ahora ya terminé de estudiar y a partir de ahí también fundé, eh, junto con otras madres aquí en Tenerife, un grupo de apoyo al duelo perinatal y también una asociación en el que ofrecemos diferentes recursos para las madres y los padres pues, que pasan por esta situación. Entendemos, queremos entender desde, desde la investigación que estamos desarrollando, queremos entender las pérdidas natales como cualquier pérdida que sufre una mujer embarazada, y hasta unos días después de que, de que el bebé haya nacido porque como dicen en los grupos de apoyo ¿no? cuando asistes a un grupo de, de apoyo a las pérdidas perinatales el sentimiento es tuyo o sea, no quiere decir que tu duelo tenga que ser mayor porque el bebé que has perdido pues o ya había nacido o simplemente era no sé cómo denominarlo ¿no? durante las primeras semanas de embarazo un, un aborto que en muchas ocasiones es un aborto espontáneo y que parece que desde la sociedad no aceptamos que, que pueda existir ese, ese duelo de la misma manera o con la misma fuerza que cuando el bebé ya ha nacido o cuando el bebé muere en el parto. ¿no? Pero lo que tratamos de analizar y lo que en los grupos de apoyo al duelo perinatal se respeta es que cualquier pérdida puede ser vivida por la madre y por la familia, por el padre y la pareja, eh, de la misma manera. O sea, que no, no, no podemos etiquetar con, con número de semanas de gestación o con días después de, de esa pérdida. ¿no? Este es un diario que empecé a, a escribir. A ver, que Lo había contado. Sí, ¿verdad? Entonces, y todos los eventos a los que iba, ¿no? Con la familia, eh, en fin. De verdad, mira, aquí está. ¿Ese diario era de cuando estabas embarazada? No, este ya estaba. Vamos a cuando se va Y este álbum me lo regaló mi cuñada vacío, entonces principio iba pues, eh, con la intención de poner, pues ya sabéis... Las... Me llamo Pilar y soy psicóloga. Yo me llamo Óscar y soy farmacéutico. Se... Primero te voy a contar la historia de nuestra familia. Óscar y yo hemos tenido cinco hijos, de los cuales están vivos el mayor y el pequeño, el primero y el quinto, que se llaman Alejandro, con 16 años ahora, y Juan, con 8. Y los tres que están en el medio murieron en etapa perinatal. Camilo nació prematuro en la semana 29, uno de estos prematuros pequeñitos, pequeñitos, pero que van adelante muy bien, y al séptimo día de vida tuvo una infección, una enterocolitis necrotizante, y murió en nuestros brazos. Vivíamos en un país extranjero en ese momento, además. Después tuvimos una hija que se llama María. María nació antes del límite de la viabilidad, en la semana 21, y murió en nuestros brazos también eh, a los pocos minutos de nacer, unos 20 minutos o así. Después tuvimos otro pequeñito que se murió dentro de mi vientre en las primeras semanas de gestación y como no llegamos a saber si es niño o niña, le llamamos el bebé. Ese es un poco el origen del de hueco de mi vientre por nuestra parte, ¿no? lo que a nosotros nos supuso el motor para comenzar. Mi nombre es Alicia, eh, tengo 38 años, eh, soy madre en duelo, soy la madre de Marco, eh, soy profesora de música. Y pues llegué a los grupos de apoyo pues, después de nuestra experiencia en el hospital a través de la psicóloga. Pues nos dio pues, un papelito con unos cuantos nombres de asociaciones donde pues, podíamos pedir pues, un poco de ayuda psicológica. Y entonces investigando pues llegamos a, al grupo de, del hueco de mi vientre. Pues mi nombre es Sandra, tengo 42 años, soy mamá de cuatro hijos. Tres de ellos murieron en el primer trimestre de embarazo. Eh, soy educadora social y soy también doula y asesora de lactancia. Me llamo Lorena, tengo 34 años, soy profesora de secundaria y bueno, pues soy la madre de Vera, mi primera hija, y a raíz de conseguir una foto de ella de la autopsia, pues empecé a dibujar para elaborar mi duelo por ella y al final, pues, conseguí hacer este libro ilustrado sobre la, la muerte y el duelo perinatal. La creación de la red El hueco de mi vientre surge no solamente por nuestra propia experiencia familiar, personal de cada uno, sino también porque hablando con amigos nuestros, en concreto con una matrona que pues, también había tenido una muerte, una pérdida perinatal, eh, veíamos la necesidad de que hubiera eh, una visibilización de esta situación, de que fuese mejor tratada desde el punto de vista... Profesional, ya que esta amiga nuestra es matrona y está todos los días pues, eh, en, en, implicada en nacimientos, partos que normalmente salen bien, pero que algunas veces también pues, la cosa no sale tan bien. Y, y que hay muchas familias que, eh, pasando por procesos muy dolorosos de duelo, eh, por tal y como se concibe en nuestra sociedad este duelo, bastante silenciado y bastante eh, olvidado y, y poco autorizado, digamos nos parecía que era una necesidad propia y de muchas otras familias que estaban en nuestra situación. Los grupos de apoyo tienen una función muy importante que es romper el silencio en primer lugar, ¿no? romper la soledad que hay a veces en el duelo perinatal, porque ya tú sales de una experiencia absolutamente transformadora, has sido madre y padre y tu hijo ha muerto y la sociedad guardia, guarda silencio ante eso no ocurre como en otras muertes donde hay como una especie de duelo compartido de las familias rituales sociales como funerales entierros una esquela en el periódico la gente se entera te conceden el derecho a estar en duelo pues a una viuda o a una persona que se le ha muerto un ser querido ¿no? y en este duelo a veces eso no ocurre el cuerpo se ha quedado en el hospital porque los papás pues no han sido informados de la posibilidad a lo mejor de llevárselo eh, y hacer una disposición privada la gente no ha conocido a ese bebé, entonces el trabajo de duelo que como todos los trabajos se hace mejor en equipo, aquí a veces no hay ese equipo, ¿no? Y entonces el grupo hace esa función, es el lugar en el que estos papás van y pueden ser el papá y la mamá de este bebé y hablar de él y recordarle y compartir no solo el dolor que también y algunos sentimientos muy horribles que no te atreves a compartir en otros lugares, que pueden ser de rabia, pueden ser de envidia, sino también sobre todo el amor y las cosas bonitas que ha dejado en nuestra vida a nuestros hijos, ¿no? Aprendemos unos de otros formas de recordarles, formas de hacerles presentes, de expresar nuestro amor de una forma nueva, porque en realidad yo todavía no me he encontrado con ningunos padres que quieran olvidar. Lo que quieren es aprender a amar a estos hijos de una forma nueva. Y el grupo permite eso. pues falleció en la semana 36 eh, intraútero y, y estas imágenes pues lo que yo intento mostrar es el dolor y el sufrimiento que, que vivimos las mujeres que pasamos por algo tan tan duro y tan complicado e intento pues expresar mis emociones y mis, pens mis pensamientos a través de las ilustraciones al final eh, lo que intenté eh, recoger fueron eh, sobre todo frases que eh, todas las madres que he conocido en mi misma situación eh, teníamos en común y son madres que he conocido a través de esta red del hueco de mi vientre y con eso fue con lo que yo me empecé a, a inspirar porque por ejemplo pues esta imagen eh, yo la llamo la, las flechas, ¿no? Con punta de corazón y son frases que la gente dice sin mala intención, pero bueno, que a nosotras pues nos duelen mucho, ¿no? Estas son, son las etapas del duelo. Eh, que se asemeja a una, a una montaña rusa, el sentirse marciana eh, durante el proceso la figura del padre súper importante en todo el proceso del duelo eh, porque bueno ellos también están en duelo pero sí que están pues, como en un segundo plano ¿no? apoyándonos siempre. Y bueno y esta es la imagen final que es el arco iris de fondo después de la tormenta, y es eh, bueno pues la ilusión por seguir adelante y por volver a ser feliz la ilusión por un nuevo embarazo nace al final de la tormenta desde que te fuiste de mi vera mi mundo es gris y mi corazón siempre estará roto a pesar de los esfuerzos por enmendarlo cuánta ilusión maría volver a ser mamá embarazo arcoíris. murió mi primer bebé en, en el año 2013, en, nada, muy poquito, poquito después de la fecundación. Y un año después me quedé embarazada de nuevo de Nuju, de mi segundo hijo, del que estuve embarazada durante 14 semanas. Eh, la semana 14 de embarazo me puse de parto y bueno, fue un aborto espontáneo. Eh, prácticamente nació en casa hasta el último momento en el que fui al hospital y, y bueno y yo allí pues sentí en todo momento eh, querer ver a ese bebé poder despedirme de él y bueno y allí en el hospital pues me encontré con una serie de, de contratiempos no a la hora de yo pedir poder ver a ese bebé algo que les descolocaba ¿no? a los profesionales sanitarios barreras de miedo un poco de incomprensión y bueno y ahí la verdad es que gracias a que nos estuvo acompañando mi hermana mi pareja y a mí durante, durante ese, esas horas no ese día en el que estuvimos en el hospital y también a la fuerte determinación que teníamos mi pareja y yo de querer ver a nuestro hijo y despedirnos de él pues finalmente la, la enfermera que estaba ese día en nuestra planta, la enfermera de guardia, pues nos lo trajo a la habitación y le pudimos ver y nos pudimos despedir de él. Después me quedé embarazada de mi hijo Tiló y, y cuando te llevaba como cuatro, cuatro meses que había nacido Tiló fue cuando conocía a La Red. Hacían el encuentro anual de La Red del Hueco de mi Vientre y me acerqué a aquel encuentro y la verdad es que desde el primer momento sentí que, pues que quería colaborar con La Red, que me sentía como en casa, la verdad, y de ahí que empecé a venir a los grupos de apoyo como mamá, como mamá que había pasado por esa experiencia de pérdida y también pues como pilar enseguida me, me ofreció también poder acompañarla desde el lugar de, de poder guiar ese grupo no de apoyarla también a ella en guiar el grupo y la verdad es que fue una experiencia muy muy sanadora y, y muy muy enriquecedora a muchos niveles y otra cosa que permite el grupo y es muy importante es un espacio en el que ejercer la solidaridad. Yo he sido consolado y quiero consolar. Muchos padres llegan a la red pidiendo dar antes que recibir. Yo quiero acompañar a otros papás, por ejemplo. ¿no? Y también surgen entre todos ideas e impulsos de hacer cosas. Gente que hace arte, gente que cambia su profesión, gente que genera iniciativas solidarias para otros, gente que crea instituciones, que, de, que trata de cambiar leyes. Y muchas veces los grupos dan impulso a eso. Cuando llegamos al grupo, eh, bueno, previamente yo había ido a una psicóloga eh, de la seguridad social, porque bueno, yo lo pedí, se lo pedí, se lo pedí al, al médico, y entonces el médico pues me derivó a la psicóloga y la atención pues fue. no tengo un calificativos. Eh, con todos mis respetos hacia los profesionales sanitarios y hacia los psicólogos, a lo mejor pues, están desbordados, entiendo que, pues, que quizás no, no hay todos los medios que debiera para dar una atención adecuada, pero sí que realmente la atención fue pues, bastante mala, porque poco más que vino a decir que como yo ya sabía que estaba en duelo, pues que lo que tenía que hacer era, pues eso, estar en el duelo, que ya lo sabía, que cuando volviese a trabajar... Pues que me iba a dar el alta porque me veía muy bien y muy enfocada, pero dijo: Bueno, mejor me espero a que vayas al trabajo, que vuelvas a trabajar y ya te vuelvo a ver y, y veo si te doy el alta. Y yo dije: Madre mía, como me quedé con esta experiencia, yo creo que esto me va a superar un poco. Y entonces pues, tenía clarísimo que tenía que buscar un lugar donde, donde pudiesen darme otras herramientas y ayudarme porque me veía muy perdida. O sea, mi pareja y yo, pues veíamos que necesitábamos ayuda. Y así pues empezamos, eh, en una ah, o sea, empezamos a ir a terapia con una psicóloga especialista en el tema, de psicología perinatal. Y también nos ayudó muchísimo pues, conocer la red del hueco de mi vientre, porque pues, allí pues, sentías que, que era el sitio donde podías hablar de tus vivencias, te sentías comprendido, eh, veías que otros papás y otras mamás estaban pasando por situaciones pues, muy similares a la tuya, podías nombrar a tu hijo. Eh, podías hacer el papel de madre y de padre, que no es fácil en estas situaciones, porque muchas veces también la sociedad un poco como te lo niega. Y entonces pues la verdad que fue muy reconfortante. Después de morir mi hija, yo tenía una sensación de sentirme muy sola porque no conocía a nadie que, eh, que hubiese pasado por la misma situación. Y bueno, pues empiezas a leer, empiezas a buscar. Y a raíz de, de empezar a acudir a estos grupos de apoyo, eh, compilar, pues eh, yo me empecé a sentir bastante mejor, porque te das cuenta de que al final da igual la semana, da igual los meses, eh, todas sentíamos lo mismo y poner esas frases en común y el llorar juntos y el reír, porque también nos reímos mucho, eh, pues te aporta mucho. Y además he conocido a gente muy especial también en estos grupos y te llevas pues eh, un gran aprendizaje a través de estas reuniones. el tema de los recuerdos, el papel de los recuerdos es fundamental, porque claro, tú has sido mamá, eres mamá, tu hijo no está contigo y es que lo único que tienes son sus recuerdos. Y entonces es muy, muy, muy valioso pues atesorar recuerdos. Y además, de hecho, eso también lo estuvimos trabajando con la psicóloga, el, claro, yo le decía, si es que yo siento mucho dolor y, y me dijo, sí, pero dentro de ese dolor también tienes que intentar buscar, conectar con aquello que sentías cuando estabas embarazada, todo lo que te hizo sentir tu bebé, porque eso también eh, forma parte de, de la vida de Marco, no solamente su muerte, cuando estuvo aquí, cuando estaba contigo, cuando estaba vivo, todas esas vivencias son su recuerdo. Y eso me dio pues, también mucha esperanza porque dije, claro. Eh, ...no me lo he inventado... No es, ...mi hijo no, no ha sido algo... ...que ha pasado por mi mente momentáneamente... ...mi hijo ha existido... ...mi hijo tiene su peso... ...tiene su espacio. Si los profesionales sanitarios... ...no están preparados para una situación... ...que, que, que, vamos, que evoca tanto dolor... ...tanto shock... ...porque uno está esperando una vida... ...y de repente pues... Eh, eh, ...vienen las cosas mal... ...y el niño no tiene latido... ...y se muere, etcétera... ...si los profesionales sanitarios... ...no están preparados para eso no van a poder transmitir que esos momentos son muy importantes porque la vida, sea corta o sea larga, sigue siendo la vida de, de tu hijo, de tu bebé, y los padres necesitarían eh, encontrarse a gente que eh, sepa manejar por lo menos la situación desde el punto de vista médico. Claro, como que antes lo que sobre todo se hacía era intentar pasar muy rápido por la situación, a ver si hacemos que esto pase cuanto antes y como que nos hayan enterado, ¿no? como para quitarles el dolor, pero eso es imposible, el dolor por la muerte de tu hijo no te lo van a quitar. Entonces, vamos avanzando en que los profesionales colaboren a que pueda haber un encuentro de amor, que ese miedo y ese shock inicial se pueda calmar y esos padres puedan tener momentos de encuentro con su bebé, puedan recoger recuerdos, que en todo duelo es lo normal que queremos tener, recuerdos de nuestro ser querido, puedan hacerse fotos, puedan tomar decisiones tan importantes como qué hacen con el cuerpo de su bebé. ¿Qué personas quieren venir a conocerle? Por ejemplo, a lo mejor hay abuelos, tíos, padrinos, hermanitos que quieren venir a conocerle. ¿no? Entonces, los profesionales sanitarios son súper importantes en esos momentos en los que los padres estamos muy angustiados y además no tenemos experiencia. Entonces, tampoco sabes muy bien qué es lo normal sentir, qué es lo normal hacer. Pero sí, sí, esto es lo que me dieron. O sea, su... Cualquier duelo se puede pasar como un proceso normal. Hay que entender que el duelo es un proceso por el que podemos pasar sin que haya patología detrás, pero puede haber otros casos en los que, o porque haya problemas eh, previos o porque se complique más, pues ese duelo no sea fácil de superar por uno mismo. Y en ese caso hay que recurrir a profesionales de la salud mental, ¿no? muchas veces a un psicólogo, incluso a un psiquiatra. Recomendamos lo mismo, el apoyo, de, el apoyo social entre iguales es muy importante cuando hay ausencia de enfermedad. Por tanto, confiamos en no medicalizar eh, un problema que en principio no es una enfermedad mental. El duelo es un proceso normal en nuestra vida. Por tanto, si con ese apoyo entre iguales es suficiente, el apoyo de los grupos de apoyo valga la redundancia, sería fabuloso. Tampoco recomendamos, pues eso, el, para calmar las emociones negativas, medicalizar con psicofármacos. ¿no? al final, el primer intento sería siempre, pues, tratar de superarlo simplemente con el apoyo que en muchas ocasiones cuando se produce una pérdida perinatal lo que se hace es automáticamente medicar con psicofármacos y se pierden las emociones, pero esas emociones en algún momento van a tener que salir. ¿no? Entonces eh, gestionar y valorar en qué momento esa tristeza, esa pena o ese duelo tiene una complejidad que necesita el apoyo de un profesional. Y entonces dijo, pero bueno, lo quería... Para mí, algo que fue muy especial es que cuando estaba embarazada, bueno, yo soy músico y, y entonces pues le escribí una nana. Así empezó, pues eso, como una melodía que, venía, que yo tarareaba y pues se en la enseñaba a mi marido. Oye, ¿qué te parece? Él también es músico. ¿Qué te parece esto? Mira, le vamos a poner esta letra. Y entonces así poco a poco fuimos entre los dos, fue muy bonito porque entre los dos fuimos construyendo pues pues eso, eh, la nana y yo se la cantaba mientras estaba embarazada. Y en el parto, pues también eh, pusimos la nana. A veces cuando voy al cementerio también pongo la nana. No sé, a mí la verdad es que es un recuerdo que me parece súper bonito y que la música pues que está ahí también y de hecho tengo una cajita de música que que, que tiene la música de, de la nana grabada, la pedí en un sitio, la encargué, bueno no le dije realmente él todo lo que había pasado pero le encargué que, que pusiese esa música y es muy bonito la verdad. <laughs> Después de mi experiencia ¿no? en estas dos pérdidas y mi embarazo, la vivencia de mi embarazo, embarazo arcoiris, ¿no? mi, el embarazo de mi hijo Tilo, eh, la vivencia de ese embarazo eh, y ahora tras un tiempo de la red en los grupos de apoyo, las la familias, ¿no? las mamás se vuelven a quedar embarazadas y mmm, es un embarazo un tanto especial, ¿no? la vivencia por la que pasamos y de ahí que la red ha montado este grupo de apoyo al embarazo tras una pérdida o embarazo iris en el que yo estoy guiando ese grupo, también un poco por mi formación ¿no? como doula y por mi experiencia. Así que pediría pues, que la gente intentase ser un poco más sensible y pararse en esos momentos realmente a acompañarte, porque realmente la pérdida pues está y nadie te va a devolver a tu hijo pero sí te pueden acompañar a decir, pues entiendo que estés mal, eh, no me importa que llores, eh, esto es muy doloroso, eh, estoy aquí para lo que necesites. Mm. Esas cosas la verdad que, que reconfortan mucho. El, el mensaje que intento lanzar es que... Hay que trabajárselo mucho, no es cuestión de tiempo. Mucha gente te decía o me decía, ya verás que es cuestión de tiempo, que el tiempo lo cura todo. No es cuestión de que de dejar pasar el tiempo, es cuestión de trabajar muy muy duro haciendo terapia o no haciendo terapia, yendo a grupos de apoyo, hablando, expresando. Eh, porque si no, te, no curas, no curas la herida en el alma, y, y eso pues cuesta mucho trabajo. Y yo creo que ese arco iris que, que muestro al final del libro no es solo volverte a quedar embarazada, como mucha gente piensa. Bueno, ya cuando te quedes embarazada ya se te olvida todo. No, no es así. Ese arco iris es como llegar a a ese punto en la vida en el que, bueno, aunque tengas días muy malos y muy tristes, porque siempre van a estar ahí, pero tienes que ver también el lado positivo e intentar agarrarte a lo que te hace feliz, que son muchas otras cosas.